Bueno, muy buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues como ven en la presentación, hoy vamos a hablar del taller de orientación vocacional. Les habla el equipo de acompañamiento. Mi nombre es María Camila Rodríguez, yo soy psicóloga y estoy acompañada por la doctora Adriana Forero, médica, y la doctora María Fernanda Echeverry, odontóloga, y junto a tutoría somos el equipo de acompañamiento. Entonces, para el día de hoy, pues vamos a necesitar que tengan algunos materiales listos, así como estuvimos trabajando en el taller de hace una semana, que tengan un esfero, un lápiz, algo para escribir, también algo donde escribir, unas hojitas, un cuaderno, una agenda, y toda la disposición, energía para los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, para que podamos empezar, les quería preguntar a ustedes que me cuenten. Para ustedes, ¿qué es la orientación vocacional? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído por ahí? ¿Qué les han dicho? ¿De qué se trata este proceso? ¿Me pueden abrir los micrófonos o me pueden escribir por el chat? De pronto, ¿qué ideas se les ocurren asociadas a la orientación vocacional? Es como el guiarnos para saber lo que queremos estudiar, algo así. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces nos da una guía para toda la parte de orientación a, de pronto, qué estudios queremos escoger a nivel universitario. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Alguna otra idea que se les ocurra? Ah, bueno, por aquí en el chat nos dicen una ayuda para saber qué haremos con nuestro futuro académico y asegurarnos si realmente es lo que queremos. Listo. Entonces, estas tres ideas que nos acaban de dar son súper importantes porque realmente este proceso es una guía que nos lleva, pues ya, digamos, a unos aprendizajes y a conocernos en toda esta parte de gustos, de aptitudes, de oportunidades. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, yo les voy a contar, pues, qué es la orientación vocacional. Pues, es un proceso para fortalecer la construcción del proyecto de vida. Es un proceso de aprendizaje que implica el autoconocimiento y la identificación de objetivos de vida. Es una estrategia que permite fortalecer la toma de decisiones efectiva, teniendo en cuenta las habilidades, actitudes, fortalezas, competencias y oportunidades. La orientación vocacional también es un proceso de aprendizaje que implica, pues como ya lo dije, autoconocernos e identificar nuestros objetivos de vida. Claro, este proceso no es un proceso mágico que se pueda realizar en unos minutos y ya. Para descubrir tu verdadera vocación, tienes que tener disposición de aprender y sobre todo de estar dispuesta a dar lo mayor de ti y el mayor esfuerzo para descubrir quién eres. Nosotros queremos compartirles una frase que nos pareció supremamente importante y pues que nos llena, entonces pues es esta frase. El futuro también existe actualmente en la persona bajo la forma de ideales, esperanzas, deberes, tareas, planes, objetivos, potencialidades no realizadas, misión y destino. La escribe Abraham Ashma. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco de cómo funciona el proceso de orientación vocacional. Entonces, tenemos, digamos, que unos tres aspectos fundamentales. Lo primero es que se hace una entrevista semiestructurada para conocer la vida de la persona, sus expectativas y aspiraciones. Una entrevista semiestructurada hace referencia a que ya hay unas preguntas previas diseñadas para la persona que está en el proceso de orientación vocacional, pero también que a medida que la persona nos vaya contando sobre su proceso, sobre cómo ha sido su vida, de pronto estas aspiraciones que tiene,
van a surgir nuevas preguntas. Entonces, por eso se llama semiestructurado. También se hace una realización de ejercicios de autoconocimiento, de autodiagnóstico, ejercicios prácticos de escritura e investigación de detalles, como lo pueden ser las universidades, los pensum, los tipos de programa. Entonces, para las personas que estudiaron y para las personas que no estudiaron en nuestro taller de hace una semana, en ese taller hicimos algunos ejercicios de autoconocimiento. Entonces, digamos que aquí tendríamos una partecita pequeña de los componentes de la orientación vocacional. Y hoy les vamos a mostrar también un ejercicio de autodiagnóstico. Y el último ítem que tenemos es el uso de test o pruebas vocacionales. Aquí es importante contarles que esto no siempre se usa, es decir, no todos los procesos de orientación vocacional involucran el uso de test vocacionales. ¿Qué significa un test? Un test va a ser una guía, en muchas ocasiones va a ser muy funcional dependiendo del proceso de la persona. Pero esto se va a ver, digamos, reflejado en la entrevista semiestructurada que se hace inicialmente. En este proceso de la entrevista, el profesional que lleva el proceso, pues se va a dar cuenta si va a ser necesario un uso de un test o si es y simplemente nos quedamos con los ejercicios, con la investigación de detalles y con la conversación de la entrevista semiestructurada que se haga con la persona. Bueno, entonces. Gracias, doctor. Tenemos el siguiente paso del ejercicio es el autodiagnóstico y vamos a hacer 7 preguntas. Entonces, a nosotras nos gustaría que ustedes hicieran escribieran las preguntas en su papel y con su lápiz. Las vamos contestando. Yo sé que por el tiempo, pues, es bien difícil. Pero pues ya saben que con nosotros pueden contar. Nosotros con muchos de ustedes nos comunicamos en esta semana y pues tienen nuestros teléfonos, entonces nos pueden escribir y pueden comunicarse con nosotros. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué aficiones o pasatiempos realizo seguido? Entonces, la idea de esto es que nosotros sí tenemos unos compromisos y que vamos adquiriendo obligaciones y como les digo yo, compromisos, pero nosotros tenemos que tener pasatiempos en nuestra vida porque eso nos ayuda a fortalecernos como seres humanos en todo sentido. Entonces, pues es muy importante esta pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué habilidades reconozco que tengo cuando estoy haciendo una actividad? Entonces, ahí tenemos que hacernos nuestro diagnóstico y pensar en qué soy más hábil y fortalecer esa habilidad para poder seguir adelante. La tercera pregunta sería, ¿qué temas me llaman la atención y me gustaría seguir aprendiendo y reforzando? Hay cosas que uno descubre con el transcurso de la vida. De las capacidades que tenemos. Entonces es muy importante que reforcemos. O también, como a veces decimos, y hay dichos que dicen, todos los días se aprende algo nuevo. La cuarta pregunta sería, ¿con qué carreras u ocupaciones me identifico? Entonces en esta también es importante que miremos a ver con cuál carrera nos identificamos más, qué nos gustaría hacer. Bueno, en fin, muchas preguntas nos acogen ahora, entonces por eso es importante y por eso les decimos que las escriban para que después miremos a ver qué es lo que más nos puede fortalecer. La quinta pregunta sería, como profesional, ¿qué labores puedo desempeñar con estas carreras? La sexta pregunta sería, como profesional, ¿en qué lugares podría trabajar con estas carreras? Esta pregunta es muy bonita porque uno se puede visualizar
en qué lugar podría estar si yo estudio tal cosa. Y la última pregunta, ¿cómo me veo en el futuro a nivel académico, laboral y personal? Esta carrera, esta pregunta también es muy bonita porque es visualizarnos y eso es importantísimo, chicos, importantísimo, importantísimo que nos visualicemos. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda, por este ejercicio. Ahora vamos a continuar con una metáfora muy importante, muy interesante que queremos compartirles y que está relacionado con el tema hoy de orientación vocacional. Esta metáfora es la metáfora del maestro Sufi. Se las voy a leer y vamos a hacer un análisis de la misma. Y pues ya vamos a ver por qué es tan importante para la orientación vocacional esta lectura que voy a hacer. El maestro Sufi contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma. Maestro, lo encaró uno de ellos una tarde, tú nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te convide un rico durazno. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte, pelarte tu durazno yo mismo. ¿Me permites? Sí, muchas gracias, dijo el discípulo. ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano un cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más cómodo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de tu hospitalidad, maestro. No es un abuso. Si te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Permíteme que te lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso, se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo, si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. Esta metáfora nos lleva a hacer algunas preguntas que yo quisiera invitarlos, queridos estudiantes, a que ustedes nos compartan de pronto sus respuestas en el chat. O que ustedes pues lo analicen allí, y es, ¿estás de acuerdo con la respuesta del maestro? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan ustedes de la respuesta del maestro? Bueno, entonces acá nos dicen, estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, chicos, estamos de acuerdo. Yo pienso que es muy importante que no necesariamente todo nos lo den, toda la información, no la den como tan, que nos dejen algo para que nosotros analicemos, es importante, digamos. Que a veces estamos de pronto acostumbrados a que nos den una información muy específica, muy detallada. Digo que hay ventajas, bueno, ahorita ya miro, se me fue el mensaje, pero básicamente ese es el primer análisis de esta reflexión. A veces nosotros estamos en nuestra zona de confort, estamos recibiendo información, estamos recibiendo oportunidades, estamos recibiendo pues todo lo que nos da la vida, pero a veces queremos que todo nos lo den así, como masticado, como ya procesado, y resulta que lo que es la vocación sí amerita y obliga un proceso interno, de análisis interno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante esta reflexión, porque cuando estamos hablando de nuestra vocación, es un trabajo muy con nosotros, que otras personas pues no lo van a hacer por nosotros, a pesar de que nos estén orientando, la decisión es nuestra. ¿Qué ventajas y desventajas trae buscar las soluciones por uno mismo? O sea, ¿qué ventajas trae, queridos chicos, cuando uno mismo busca la solución? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, levantaste la mano, te escuchamos. Una chica, una estudiante nos levanta la mano, te escuchamos. Yo digo que, digamos, que una ventaja grande e importante sería que cada uno podría analizarla a su manera.
O sea, ya que todos como que nunca vemos o entendemos las cosas de la misma perspectiva, entonces nos ayudaría como analizarlo cada uno a su manera. De acuerdo, o sea, nosotros podemos trazar nuestro propio camino y no que alguien más lo trace por nosotros, está perfecto. ¿Quién tiene una opinión? Bueno, Michelle, te escuchamos. Pues pienso que una gran ventaja es que también esto hace que obtengamos más conocimiento sobre alguna cosa, ya que un error siempre, o sea, si uno comete un error, eso siempre va a dejar una enseñanza, entonces, pues De creo que acuerdo, o sea, nos. Ok, perfecto, o sea, tú nos dices, vamos a experimentar de errores y también de éxitos, vamos a crecer y aprender, eso es lo que yo entiendo que tú nos dices. Y antes, sí, nos había dicho, digo que hay ventajas y ya que cada uno analizará a su manera, de acuerdo. Es muy interesante y gracias por la participación porque esto nos enriquece a todos. Y la última pregunta sobre esta metáfora es, ¿cuándo debes tomar una decisión, qué haces? ¿No? Es decir, algunas veces nos cuesta un poco tomar decisión por nosotros mismos, algunas veces nos hace falta de pronto la autoconfianza o a veces recurrimos a alguien más. Entonces sería muy, muy bueno que ustedes nos dijeran, muy interesante, que ustedes nos dijeran qué hacen cuando tienen que tomar una decisión importante. Bueno, de pronto complementando mientras vemos aquí las opiniones suyas en el chat, a veces es bueno antes de tomar una decisión mirar las posibles opciones que tenemos, ¿cierto? A veces resulta que nos aceleramos y tomamos una decisión un poco rápida y a veces es bueno respirar profundo, contar hasta tres, mirar las ventajas y desventajas que puede darnos cualquiera de las opciones que tenemos para tomar la decisión que vamos a tomar y no acelerarnos. Esa es una recomendación. A veces cuando estamos un poco impulsivos, ansiosos, acelerados, tomamos decisiones prematuras o digamos que no las hemos pensado muy bien. Entonces, en el momento de tomar decisiones hay que pensarlo bien y básicamente esta metáfora lo que nos dice es que hay procesos que otras personas no pueden hacer por nosotros y que son de cada uno y que es un trabajo individual. Bueno, aquí nos dicen casi siempre consulto con otra persona de confianza que me ayude con su punto de vista para así llegar a la mejor decisión perfecta. Y ojalá siempre nos apoyemos en personas que tengan experiencia en el área, que tengan como esa sabiduría que da la vida o que hayan recorrido el camino que nosotros queremos recorrer. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Ok, los dejo con nuestra siguiente actividad. Bueno, chicos, entonces aquí vamos a hablar de una escala de autoconfianza. Yo les decía ahorita que dentro del proceso de orientación vocacional, a veces tenemos ciertos tests o pruebas que podemos utilizar en el proceso de autoconocimiento, autodiagnóstico, y esta va a ser una escala que vamos a utilizar para este fin. Aquí en el recurso que nosotros vamos a hacer, pues lo vamos a utilizar de manera cualitativa, es decir, yo les voy a ir mostrando la escala de calificación y les voy a ir mostrando pues unas afirmaciones y la idea es que ustedes allá en su agenda, en su cuadernito, vayan anotando estas respuestas. Entonces la idea es que vayamos haciendo un poco un proceso de reflexión sobre la autoconfianza. Entonces antes de que pasemos, les voy a contar por qué es importante la autoconfianza. Entonces veníamos hablando con la doctora Adriana de que al momento de tomar decisiones, muchas veces recurrimos a personas, recurrimos a experiencias, pero también hay una parte muy importante en nuestro criterio y en nuestro punto de vista. Y ahí aparece la autoconfianza. Entonces, ¿qué tanta confianza tenemos en nuestra toma de decisiones, en nuestros criterios, en nuestras opiniones, en nuestra forma de hacer las cosas? Y esto va a ser algo muy importante porque al momento en que nosotros empecemos a tomar decisiones, como la parte vocacional, la parte académica, vamos a tener que sacar ese criterio personal y esa autoconfianza al momento de tomar la decisión y decir, bueno, yo quisiera enfocarme en esto, quisiera hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso nuestra escala de hoy va a estar enfocada en autoconfianza. Entonces, aquí ustedes van a ver una imagen. Arriba tenemos la escala de calificación, tenemos una escala de calificación del 1 al 5.
donde el 1 es del todo en desacuerdo, el 2 es un poco en desacuerdo, el 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 un poco de acuerdo y 5 del todo de acuerdo. Y tenemos aquí unas afirmaciones. Entonces la idea es que yo les voy a ir leyendo las afirmaciones y les voy a ir dando pues un momentico para que ustedes hagan reflexivamente la puntuación de del 1 al 5, cómo calificarían esta afirmación que yo les estoy mostrando en este momento. Entonces nuestra primera afirmación es, siempre consigo resolver problemas difíciles si lo intento lo suficiente. Entonces ahora les voy a dar el espacio para que ustedes pongan la calificación según su momento actual, sus experiencias. Bueno, de segunda tenemos, si la gente se opone a mí, siempre encuentro modos de conseguir lo que quiero. Me resulta fácil perseguir mis objetivos y conseguir mis metas. Tengo los suficientes recursos como para manejar situaciones imprevistas en todas las áreas de mi vida. Hasta ahí cuéntenme cómo van, van a la par de lo que yo les voy leyendo, van bien con las calificaciones o les doy un momentico más. Bueno, Circe me dice que va bien, ¿cómo va el resto? Listo, súper. Estoy seguro de que puedo lidiar de forma efectiva con contratiempos repentinos. Suelo encontrar varias soluciones a los problemas que me surgen. Permanezco en calma cuando me enfrento a situaciones difíciles, tanto en mi vida personal como en el trabajo. Aquí, pues para las personas, hay algunas personas que están trabajando, pero aquí también lo podemos pensar de pronto con nuestros trabajos de la universidad, con nuestras obligaciones en casa. Puedo resolver la mayoría de los problemas con los que me encuentro. Por último, pongo más esfuerzo en mi trabajo o en mis actividades académicas cuando las cosas no van bien porque quiero conseguir mis objetivos. Listo, entonces, como les dije al comienzo, esta escala la vamos a mirar de forma cualitativa, es decir, lo que vamos a hacer es un poco una reflexión frente a las puntuaciones que encontramos. Entonces quiero que ahí donde ustedes están con su cuadernito, empecemos a mirar un poco las calificaciones que obtuvimos. Tenemos la escala acá, yo no les voy a mover la diapositiva todavía,
Y quiero que se pongan a ver en este momento una reflexión personal de hacia dónde están las calificaciones. Digamos que qué cosas de pronto estamos resolviendo de una forma efectiva, en qué cosas tenemos facilidades, pero que otras cosas merecen de pronto aspectos a mejorar o de pronto también una ayuda de personas cercanas o un apoyo para que podamos ver esta escala de autoconfianza cómo está. Entonces la idea es que si alguno de ustedes nos quiere compartir, pues sería buenísimo, pero también si no lo quieren hacer no hay ningún problema porque este es un ejercicio pues muy personal. ¿Listo? Entonces la idea de esto es como que la miremos un poquito, que miren esta escala. Nosotros, pues, como ustedes vieron esta semana, estuvimos haciéndoles unas llamadas de seguimiento. Entonces, de pronto, si a raíz de este ejercicio surgen dudas, surgen preguntas, en las llamadas de seguimiento nos pueden decir, mira, noté estas cosas, me di cuenta de pronto de estas calificaciones y podríamos hacerle un seguimiento un poco más personal a estas reflexiones que encontramos hoy. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir su experiencia con esta escala o continúo con la segunda parte de esta misma escala. Listo. Bueno. Entonces, dentro de esta misma escala aparece una segunda parte que nos habla de las siete esferas de nuestra vida. Las siete esferas de nuestra vida son las que salen aquí mencionadas, entonces vamos a empezar por la vida física. Significa toda aquella actividad física que hacemos, involucra también toda la parte de salud, involucra todo lo que nos desenvolvemos con el cuerpo, entonces va a ser toda la parte corporal, de salud y de actividades que nosotros desempeñemos. ¿Listo? Entonces esa va a ser nuestra primera esfera. La segunda esfera va a ser la parte íntima. Nuestra vida íntima, esta se divide en dos partes importantes. Nuestra vida íntima como un proceso personal, reflexivo, cuando nosotros de pronto estamos solos con nuestros pensamientos, pero también involucra la vida íntima con otras personas. Entonces todo esto va a estar, digamos, dentro, cuando ahorita vean la escala, estas, digamos, comportamientos o este tipo de características son las que van a tener en cuenta al momento de calificar. Nuestra vida familiar involucra pues las personas que nosotros consideramos nuestra familia, de pronto las personas con las que vivimos, bueno, como la relación que tenemos con ellos. Nuestra vida social pues involucra tanto nuestros amigos como en general toda la parte de nuestras destrezas en habilidades sociales y en los diferentes contextos en los que estamos. Aquí la vida laboral, pues para las personas que trabajan de nuevo, pues lo van a tomar esta parte, pero para las personas que no están trabajando, lo vamos a tomar como la vida académica, ¿listo? Entonces, vamos a ver toda la parte de la universidad, cómo nos está yendo, cómo nos sentimos en esta nueva etapa, qué aspectos tenemos por mejorar, en qué aspectos nos estamos desenvolviendo muy bien. Nuestra vida financiera, pues va a incluir toda la parte económica, todas las facilidades que tenemos. Y de lo último tenemos el propósito. El propósito va a ir enfocado de pronto a esas metas, esos objetivos, esos de pronto puntos a los que queremos llegar y cómo estamos trabajando en esto. ¿Listo? Entonces aquí yo les voy a mostrar la segunda escala. Aquí ven las siete esferas de la vida que yo les acabo de explicar. Y ahora quiero que ustedes en la escala del 1 al 5 califiquen qué tanta autoconfianza creen que tienen en cada una. Entonces, de pronto les voy a poner un ejemplo. Ustedes podrían decirme en la vida física, de pronto un 2, porque me he dado cuenta que debo mejorar de pronto la parte de alimentación, debo empezar a hacer ejercicio, me siento un poco mal de salud. Pero de pronto en mi vida social me califico un 5, porque considero que tengo unas muy buenas habilidades sociales, tengo unos muy buenos amigos que me apoyan. Entonces la idea es que ustedes hagan aquí como una autoevaluación de estas siete esferas de su vida, cómo están en este momento. Y les voy a dar pues un momentico para que lo hagan.
Bueno, Circe nos pregunta qué va en íntima. La parte íntima tiene dos aspectos. Tiene el aspecto reflexivo nuestro, como yo les decía, nuestros pensamientos cuando estamos solos con nosotros mismos, de pronto esas cosas que a veces nos ponemos a pensar, toda nuestra parte personal, de pronto cosas que a veces no compartimos con otras personas, pero también en la vida íntima involucra la intimidad con otras personas. Entonces van estas dos áreas. De pronto, si la quieren calificar por separado, estaría perfecto para que de pronto no se confundan, porque igual son dos áreas diferentes. Bueno, cuéntenme cuando vayan terminando. Me pueden escribir aquí por el chat que yo estoy pendiente de ustedes. Si tienen alguna duda también al momento de calificar, me escriben por el chat y yo les voy resolviendo aquí abiertamente. De pronto es una duda que más de una tenemos, más de uno tenemos, entonces nos puede servir a varios. Listo, Santiago nos dice que todo va ok. Michelle terminó. Sí, parece que también. Bueno, y ya por última parte de esta escala, vamos a seguir manteniendo nuestras siete esferas de la vida, pero ahora nos vamos a preguntar estas tres preguntas que pueden surgir a raíz de la calificación que ustedes acaban de hacer. La primera pregunta es, ¿qué está viendo lo que está pasando en la actualidad? Entonces, por cada una de las esferas, ustedes pueden poner, bueno, esto está bien de lo que está pasando a nivel familiar, esto está bien de lo que está pasando a nivel académico. Recuerden que la vida laboral la vamos a cambiar por vida académica. Esto está bien en nuestro propósito. También nos hace la pregunta de qué está mal de lo que está pasando en la actualidad. Es decir, aquí nos invita a ver de pronto qué cosas podemos empezar a cambiar, qué aspectos tenemos por mejorar. Y es empezar a reconocer estas pequeñas cositas, de pronto abrir canales de comunicación con más personas, hacer un poco más de esfuerzo en ciertas actividades, adoptar nuevas rutinas o hábitos. Y por último, tenemos qué cosa nueva te gustaría desarrollar. Entonces tenemos igual nuestras siete esferas de la vida y qué cosa nueva nos gustaría empezar a hacer en este momento. Entonces de pronto a nivel académico, de pronto probar nuevas estrategias. A nivel familiar, hacer más actividades de pronto con mi familia, tener un tiempo más grande de, digamos, de ocio con ellos. A nivel físico, empezar a hacer ejercicio. Entonces, nuevas cosas que a ustedes les gustaría intentar. Listo. Entonces pueden anotar pues las tres preguntas. Igual ustedes ya conocen las siete esferas. Como les dije a lo largo de la semana, igual vamos a mantener una comunicación súper cercana
para que nos cuenten dudas, preguntas, reflexiones que surjan a raíz de esta escala y que podamos resolver con el equipo de acompañamiento. Muchas gracias, doctora María Camila. En nuestra parte, la parte que sigue ahora es una parte muy bonita también porque es Sueños para el Futuro. Hemos querido llamar este ejercicio con este título que nos invita a pensar en lo que viene para nosotros de aquí en adelante, para nuestras etapas, para cumplir los sueños, para lograr los objetivos y las metas que tenemos trazados. Entonces, la invitación, queridos estudiantes, allí donde ustedes están haciendo todos los ejercicios, vamos a hacer la siguiente recomendación. Yo voy a leer el inicio de una frase y ustedes la completan allá en su, con su lápiz y su papel de acuerdo a sus vivencias, sus experiencias, sus sueños y lo que ustedes quieren en la vida. Entonces, el primer encabezado, como les digo, yo les doy el encabezado y ustedes escriben. El primer encabezado de la frase es, quiero ser. ¿Qué quieren ser, chicos? ¿Ustedes qué quisieran ser? ¿Cómo se ven a ustedes mismos? ¿Qué anhelos tienen de cómo quisieran ser en un futuro? Entonces, esa es la primera frase, quiero ser. Les voy a dar unos segunditos para que escriban. Ahí, en su cuaderno, en su hojita, con lápiz y su espero, ¿qué quieren ser? La segunda frase. De acuerdo. Feliz y no pobre. Muy bien, muy bien. Feliz y no pobre, claro que sí. El objetivo final creo que de todos debería ser ser felices. Más allá de las circunstancias difíciles o complejas o las dificultades de último minuto que se nos presentan a veces que son difíciles de prever porque no sabemos cuándo las cosas funcionan bien o no, deberíamos buscar ser felices. Eso está bien. La siguiente frase, quisiera estudiar. Chicos, ¿qué quisieran estudiar? Ustedes ya están aquí en una actividad académica, están en reto a la U2.0, están aprendiendo nuevos conocimientos, están conociendo nuevas personas. En un momento de pandemia en el que es muy difícil para muchas personas de pronto continuar adelante. Licenciatura en artística, muy bien. Ustedes están optando por seguir creciendo y tener conocimientos nuevos. Entonces, ¿qué quisiera estudiar? Y sigan escribiendo, si lo quieren seguir poniendo en el chat, interesante compartir esta experiencia. Comunicación social, fantástico. Claro que sí, comunicar, informar, llevar información a la gente y ahorita con tantas medios de comunicarse, fantástico, con todas las redes, además de los medios tradicionales de comunicación. Muy bien. La siguiente frase, quisiera conocer música, diseño gráfico, fotografía, artes escénicas. Terminé con mis estudios de enfermería. Bueno, bastantes artistas, todos ustedes muy sensibles, todas estas ciencias, que ustedes nos están anotando, requiere bastante sensibilidad. Asumo que todos aquí estamos como con esa posibilidad, dirección de arte, muy bien. Administración de empresas, muy bien. Nuestra siguiente frase, quisiera conocer. ¿Qué quisieran conocer ustedes? ¿Quisieran conocer otro país? ¿Quisieran conocer otras formas de, otro tipo de aprendizaje, cierto? ¿Otro tipo, otro curso? A mí misma. Muy bien, estás muy, muy profunda hoy, sí, porque definitivamente el aprendizaje debería empezar por nosotros. Estás muy llena de sabiduría, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y obviamente en la medida que nos conocemos a nosotros también vamos a ver nuestros anhelos y que posiblemente queremos conocer otras cosas, otras culturas, otras ciudades, otros idiomas, que sé que ustedes, muchos de los chicos que nos acompañan están aprendiendo o conociendo otros idiomas. Nuestra siguiente frase, quisiera hacer, ¿cierto? Entonces, hay una frase que es quisiera ser, ¿cierto? Quisiera ser feliz y no pobre, nos decían allí. Esta frase es quisiera hacer. ¿Qué quieren hacer ustedes, no? De pronto hay sueños, anhelos, cosas que queremos
que queremos lograr, que las tenemos proyectadas y no la hemos hecho. Entonces, ¿qué quisiera hacer? Entonces, allí, cada uno con ustedes, o si no lo quieren seguir poniendo acá, fantástico, ¿qué quisieran hacer con su vida, con su proyecto de vida? Muy bien. Ayudar a mejorar la calidad de vida, perfecto. Transformar la juventud a través del arte, qué bonito. Qué bonito, claro que sí. Las nuevas generaciones son el futuro, ¿no? Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, quisiera uno transmitir esos conocimientos. Eso está muy, muy interesante. Realmente muy bonito. Yo creo que para quienes estamos acá, todas estas frases son muy, muy, muy bonito saber que ustedes piensan de esa manera. Disfrutar lo que tengo y poder vivir de ello. Un proyecto que cambia la forma de pensar y hablar sobre nuestro país. Claro que sí. Nuestro país que es tan, tan lindo. Somos privilegiados con todo lo que tenemos en nuestro país. Nuestra siguiente frase, quisiera tener. ¿Qué quisiera tener? ¿Cierto? Hay diferentes cosas que podemos desear, cosas materiales, cosas que no son tangibles, que son inmateriales, pero que son importantes para nosotros. Quisiera tener, ¿qué quisiera tener? Fíjense ustedes que cuando vamos viendo cada una de estas partes del taller y vamos uniendo toda esta propuesta que les traemos, empezamos a analizarnos y a conocernos, y precisamente esa es la idea de la orientación vocacional, conocernos para saber qué quisiera tener, qué quisiera hacer, qué quiero llegar a conseguir. La siguiente frase, quisiera aprender. Entonces hablábamos acerca de los aprendizajes de contenido académico, pero aquí también aprendizajes que son para la vida, ¿no? Quisiera aprender disciplinas diferentes a lo que de pronto yo antes hubiera pensado que no puedo aprender, pero resulta que puedo darme cuenta. Por ejemplo, hacer yoga. Claro que sí, claro que sí. Quisiera aprender. Quisiera aprender a ser más segura de mí misma. Claro que sí. Fíjense ustedes que a veces escritura creativa. Claro que sí. Entonces, la invitación es a que sigamos buscando esa motivación en nosotros. Todas estas preguntas, todas estas frases que ustedes están a diseñar, muy bien, claro, claro que sí. Qué bueno que ustedes, cerrando este punto de este ejercicio, qué bueno que ustedes tengan esa motivación. Quiero invitarlos a que no pierdan la motivación. La motivación es fundamental. Nosotros queremos lograr cosas, soñamos, tenemos anhelos. A veces estamos más motivados, a veces no tanto. Quiero invitarlos a que sigan buscando y trabajando esa motivación interna. Porque cuando estamos motivados, cuando tenemos un objetivo claro y cuando estamos enfocados, es más fácil conseguir los sueños. Así de pronto las noticias nos digan algo diferente, así de pronto las personas que nos rodean digan, no, pero usted que se va a meter a estudiar eso, usted no, no, usted, yo no la veo estudiando tal cosa. No, ustedes escuchen esa voz interna. Esa vocecita interna que los ha llevado a escribir allá, allá donde ustedes están o lo que nos están compartiendo, esa es la voz que tienen que escuchar, esa es la voz, esa es la guía. Y bueno, entonces adelante chicos con su orientación vocacional y ojalá después puedan incluso profundizar un poco más estas frases que hemos construido. Muchas gracias por compartir eso que ustedes piensan y que sienten, realmente creo que es muy bonito porque esto también nos hace y nos da sentido a lo que estamos haciendo, porque estamos aquí por y para ustedes. Gracias y los dejo con la doctora Camila. Bueno chicos, pues como les decía la doctora Adriana, muchas gracias de verdad por compartirnos todo esto, es muy lindo escucharlos, pues bueno, leerlos en este caso, ver todos esos sueños, esas metas que tienen, esos proyectos que quieren desarrollar y realmente nos motiva un montón poder acompañarlos en todo este proceso. Aquí yo les quise traer pues unos test, como les dije al comienzo cuando les estaba explicando la parte de cómo funciona un proceso de orientación vocacional, les contábamos que no siempre involucra los tres de orientación vocacional, pero que sí, digamos en ciertos casos o en ciertas circunstancias, se puede llegar a estas estrategias. Entonces yo les voy a compartir aquí por el chat estos links, se los acabo de mandar por ahí, y la idea es que ustedes en casa pues se tomen el tiempo de desarrollar estos test, de poder ver un poco qué resultados les arroja. Aquí hay algo muy importante que les quiero decir, y es que los test no nos brindan la decisión. Es decir, ustedes
Yo les explicaba que veníamos de un proceso de entrevista semiestructurada, de todo un proceso de autodiagnóstico, de autoconocimiento, de reconocer nuestras aptitudes, habilidades, oportunidades, también nuestros aspectos a mejorar, y realmente los test nos brindan, digamos, una guía, nos brindan un apoyo, pero no nos brindan la decisión final. Es decir, no nos dice, si el test nos dice, mira, estas son de pronto las habilidades que tienes a raíz de las respuestas que nos estás dando, no significa que obligatoriamente debamos tomar estas opciones. Entonces, un test simplemente nos da esa cercanía y esa guía, pero tenemos que hacer todo un proceso personal antes para saber hacia dónde queremos enfocarnos. Igual, no está más que ustedes conozcan estos test, que puedan tener este ejercicio y que puedan compartirnos también qué tipo de resultados obtuvieron, si están de acuerdo o en desacuerdo con los resultados. Entonces, por eso se los escribo acá en el chat. ¿Listo? También les vamos a compartir el link de asistencia y de calificación del taller para que nos cuenten qué tal les pareció este taller, si los temas son buenos, si les gusta lo que estamos hablando, y así nosotras también seguir trayéndoles a ustedes todos estos temas que son muy importantes para todo el proceso de vida universitaria. ¿Listo? Entonces, ya con esto finalizamos y quisiéramos saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer. Y por supuesto, aquí les dejamos siempre nuestro correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Siempre estamos muy pendientes de acompañarlos en sus procesos. Igual a lo largo de la semana los vamos a estar acompañando como hicimos esta semana. Entonces, cuéntenos en este momento qué dudas surgen o qué nos quisieran comentar. Porque es tan corto. Bueno, pues intentamos nosotros hacer este espacio lo más ameno para ustedes, que realmente aprovechen todas estas oportunidades y estos ejercicios que les compartimos, y por eso cada semana estamos acompañándolos con estos talleres, para que pues ustedes estén siempre permeados de todos estos temas que son súper importantes. Bueno, Sara nos pregunta cómo podemos enfocarnos en una sola cosa, cómo queremos ser y hacer, cuando queremos ser y hacer varias cosas a la vez. Bueno, Sara, nosotros en algún momento hablábamos con ustedes de todas las estrategias de manejo del tiempo, entonces sería bueno que pudiéramos enfocarnos en esta parte, como que empecemos a priorizar de pronto las actividades. No tiene nada de malo que quieras hacer varias cosas y que tengas varios intereses. De hecho, es muy chévere que puedas reconocer todos estos intereses, pero la idea es que sí empecemos a priorizar de pronto las actividades y los tiempos según cómo estemos organizando de pronto la semana o también los tiempos de entrega que tengas. Entonces, podríamos mirar esto más a fondo con estrategias de manejo del tiempo. Si quieres, Sara, nos puedes escribir un correo para que nosotros nos podamos comunicar contigo y así podamos profundizar un poco más en esta parte y darte unas estrategias mucho más concretas para tu caso en especial. O si quieres nos escribes por acá también en qué curso estás y nos podemos comunicar contigo pues buscándote en la parte de base de datos. Bueno, alguien arriba me había preguntado si es posible compartir la presentación. Nosotros no enviamos la presentación por correo, pero ustedes la pueden consultar en nuestras redes. Entonces, ahí va a estar pues todo el material que hemos estado utilizando para que ustedes puedan de pronto revisar los ejercicios que hicimos hoy. Si de pronto algunos les hizo falta anotar algo o se les olvidó alguna parte de los ejercicios que hicimos, pues ahí van a tener toda esa información. Queremos darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos y que están tan pendientes de nuestros talleres y pues seguirlos invitando porque pues cada 8 días vamos a tener un taller muy importante para ustedes.
Y hoy especialmente queremos darle las gracias a Circe Moreno, que ella siempre ha estado muy pendiente de nosotros y muy atenta. Entonces, muchísimas gracias. Claro, también a Sara, Jefferson, bueno, a Michelle, a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Chicos, como les decía ahorita, en nuestras redes sociales se encuentran las presentaciones, específicamente en Facebook y en YouTube. En las cápsulas que nosotros les hemos estado enviando al correo, ahí pueden ver el canal y pueden encontrar el perfil para que nos busquen en redes sociales y ahí encuentren todo este material que hemos estado trabajando. Y pues así como decía la doctora María Fernanda, realmente muchas gracias a todos por la participación de hoy, en estos talleres realmente son muy importantes, entonces gracias por compartir, gracias por contarnos y dejar conocerlos un poquito.